Emprendimiento e inversión, un matrimonio indisoluble. De eso vamos a hablar con Isabel Chaquirian, la directora de Scala, quien nos acompaña hoy aquí en Negocios en tu Mundo. Bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias. Como especialista que es Isabel en el tema de emprendimiento e inversión, la primera pregunta que obviamente los emprendedores se hacen es ¿qué características debo tener, qué condiciones debo reunir para que los inversionistas me miren con agrado, que yo les guste a ellos? Bueno, lo principal a tener en cuenta por los emprendedores es que recuerden que todos los negocios se tratan de capacidades y recursos por un lado y necesidades o problemas a resolver por el otro. En el caso de los inversores, esto, o en el caso de la inversión en emprendimientos, esto no es muy distinto. Los inversores, si bien es cierto, buscan un retorno sobre la inversión, buscan una idea de negocio sólida, al final lo que están haciendo es dándole su dinero y sus recursos a una persona para que lo gestione. Entonces, sí, es importante tener una idea de negocios que resuelva un problema o una necesidad concretos, es muy importante, pero sobre todo hacer esa conexión con el inversor, que es un matrimonio, como bien decías tú recién, es un matrimonio que se tiene que dar, que además va a ser durante muchos años. Entonces es importante tener en cuenta el buena sintonía con el inversor, el transmitirle confianza, transmitirle experiencia y que uno es la persona adecuada para llevar esa idea adelante. Vemos, Isabel, digamos, una evolución de ese matrimonio del emprendimiento en la inversión, porque anteriormente, digamos, que se invertía ya cuando la idea estaba muy consolidada, pero ahora vemos inversionistas que se están devolviendo y están apoyando el emprendedor desde etapa temprana e inclusive en algunos casos desde la idea. Hablemos de esa evolución. Bueno, lo importante a saber es que cuanto más temprana sea la etapa del momento de invertir, más riesgos tiene asociadas, porque hay muchas más incertidumbres, hay más preguntas por responder. Entonces, de los inversores tener en cuenta que sí, invertir en etapas tempranas, en etapas más tempranas, en el caso de ideas, por ejemplo, es un momento muy interesante porque hay muchas oportunidades, pero es más riesgosa también. Hay más posibilidades de retorno alto, pero es una etapa más riesgosa. Y del lado de los emprendedores también tener en cuenta que cuanto más temprano invierta el inversor, también eso implica que va a tener que ceder más participación de su porcentaje accionario. Porque si el valor del negocio cuanto más incipiente sea, más chico es y va a tener un valor menor, por ende, por la misma cantidad de dinero, también va a tener que ceder una participación accionaria mayor. Por ende, la recomendación es, sí, es bueno invertir en etapas tempranas, porque en etapas más tempranas, por ejemplo, ideas, pero del lado del emprendedor es cuanto más demore ese momento de salir a buscar financiamiento, va a tener que ceder menos participación accionaria, va a tener menos incertidumbres por responder de su negocio. Entonces, no apresurarse a salir demasiado temprano a buscar financiamiento. Pero también es real que hay emprendimientos que precisan muchos fondos incluso antes de salir al mercado, porque requiere, por ejemplo, en el caso de medicina, es el caso típico que requiere muchas habilitaciones, por ejemplo, en instrumentos de salud, requiere permisos y habilitaciones que eso lleva mucho tiempo. Entonces ahí quizás el principal consejo es separar el tema de la salida al mercado del otro lado, lo que es la validación de la idea. Son dos etapas distintas que generalmente se dan juntas, pero que conviene separarlas. Una cosa es salir al mercado con todos los permisos y habilitaciones necesarias y otra cosa es asegurarnos que esa idea sea viable, que eso se pueda hacer con prototipos, en el caso médico, por ejemplo, con las pruebas y los ensayos y las investigaciones que se hacen para ver si eso es válido o no. Entonces ahí logramos que, si bien le decimos al inversor, bueno, todavía no puedo salir al mercado porque estoy en una etapa muy temprana, pero sí estoy seguro que este producto y este negocio es viable y va a funcionar una vez que tenga los permisos para salir adelante. Entonces, bueno, tratar de no salir ni demasiado temprano ni demasiado tarde es el principal consejo para no perder participación y darle mayor seguridad al inversor. Cuando uno está empezando en el camino del emprendimiento, ahí hablan de la financiación con las tres Fs, Family, Friends and Fools. Entonces dice, bueno, primero la familia, los amigos y los tontos, pero luego vienen... En las etapas posteriores existe la posibilidad de apoyarse en las diferentes figuras de inversión que hay. Qué bueno que repasemos, o sea, en el mundo, porque digamos que hay gente que acude a un banco, pero un banco pues tradicional de pronto no tiene líneas específicas para emprendedores. Qué bueno que usted como experta en el tema nos cuente ese abanico de oportunidades que hay para que un emprendedor toque las puertas y encuentre apoyo.
Bueno, en el caso del ciclo de vida de los emprendimientos, típicamente empiezan, como decías tú, con las tres Fs, que se les dice normalmente Family, Friends and Fools, pero académicamente tenemos que decir Family, Friends and Founders, ¿no? Porque bueno, son esos locos lindos que creen en los emprendimientos, que generalmente son familiares, amigos o vínculos cercanos. Esa primera etapa, que es con los ahorros del emprendedor o el apoyo que recibe un círculo cercano, hoy en día en nuestro país se está complementando mucho con las agencias de apoyo al emprendimiento, las agencias públicas de apoyo al emprendimiento, que le dan esos primeros fondos a los emprendedores para validar su idea de negocio. Después sigue con, en etapas mucho más tradicionales, pensamos, de los negocios, tenemos en el otro lado los bancos, como decías tú, o los fondos de inversión. ¿Cuál es el problema? Que los fondos de inversión invierten a partir de $1,000,000 para arriba. Los bancos no invierten en emprendedores porque no tienen la antigüedad, no tienen la experiencia ni las garantías suficientes. Entonces queda un agujero ahí en el medio, que es el Valle de la Muerte, lo conocido como el Valle de la Muerte, porque es cuando los emprendimientos no logran conseguir los fondos para pasar al próximo nivel. Ahí es donde aparece una figura muy interesante, que es lo que en América Latina está surgiendo con mucha fuerza en estos últimos años, que es el inversor ángel. Que es este inversor, esta persona individual que tiene fondos suficientes, tiene recursos suficientes para invertir, que en general son fondos, ahorros que no precisa para su vida cotidiana, no es para pagar el colegio de los hijos ni para pagar la luz y el agua de la casa, son ahorros de largo plazo, que decide poner ese dinero en emprendimientos, que decide apostar al emprendimiento como una opción de inversión y que sabe que es una inversión de riesgo, de largo plazo, pero que tiene un retorno muy interesante. Y ese inversor ángel, además de proporcionarle el financiamiento a los emprendedores, tiene una característica muy interesante, que es que en general es una persona con cierta trayectoria, cierto seniority, cierta experiencia, que acompaña al emprendedor no solo con la financiación, sino también con experiencia, con know-how. Generalmente le invierten en industrias de las que conocen, entonces se forma lo que llamamos el smart money o el capital inteligente. Es el capital que acompaña con experiencia, con conocimiento, con contactos, con mentoría al emprendedor. Entonces hace que esa curva de aprendizaje sea cada vez más rápida y que la tasa de fracaso baje significativamente, no solo por el dinero que aporta, sino por toda la experiencia que le brinda al emprendedor, que en general es más joven y tiene menos experiencia. Entonces, como decías tú, para repasar el ciclo, encontramos primero la familia y los amigos que brindan esos primeros fondos para emprender. En muchos de nuestros países, acá en América Latina, por suerte, tenemos las agencias de apoyo al emprendimiento. Después viene el inversor ángel, que en general acá en América Latina está más o menos entre $50,000 y $500,000, está en ese tramo de financiación. Y después siguen ya los bancos o los fondos de inversión que proporcionan cifras mayores, pero lo que tienen es que son financiadores, no tienen este acompañamiento, este mentoreo de calidad que tiene el capital inteligente de los inversores ángeles. Isabel, ya hablamos de los mecanismos de entrada mediante los cuales o los ángeles inversionistas o los bancos o los fondos entran a apoyar la empresa. Ahora hablemos de cómo se está usando luego ese mecanismo de salida para ya dejar al emprendedor o que entren otros actores a esa empresa ya naciente y que está creciendo. Bueno, típicamente el negocio de un inversor ángel es esa salida que tú mencionás. Es comprar un emprendimiento o participar de un emprendimiento cuando es pequeño y está empezando a salir al mercado y está validando su idea de negocio, y venderla cuando ya es una idea, un negocio consolidado y maduro. Entonces es en esa curva, en ese crecimiento, donde hace su ganancia. A veces los emprendedores que creen, o los que están fuera del ecosistema, creen que el negocio del inversor ángel es cobrar dividendo todos los años. ¿Qué pasa? Si el inversor ángel cobra dividendos todos los años, deja el emprendimiento sin fondos y sin recursos para reinvertir y crecer. Entonces, generalmente no es lo que pasa, no cobra dividendos todos los años, ese capital se reinvierte en el emprendimiento y el negocio está en la salida, en lo que es conocido como el exit de los emprendimientos, que ahí se vende o a un fondo de inversión o se vende a otro inversor ángel que entra en un tramo más grande, o se revende muchas veces al propio emprendedor que decide, bueno, ahora yo ya generé el capital, le recompro al inversor ángel mi participación accionaria.
Entonces es un tema muy importante y que en países como Estados Unidos y en Europa, que tienen otra gimnasia y otra experiencia en estos temas, es en el momento como inversor ángel o como emprendedor, ya pensar la entrada de un inversor ángel, ya pensando en a quién se lo podría vender en un futuro. ¿Quién es el potencial comprador de esto? ¿Es el propio es el propio emprendedor? ¿Es un fondo de inversión? ¿Es una compañía que ya establecida que yo soy la competencia, entonces le va a interesar comprarme? Entonces, en esa gimnasia es que también el inversor ángel va a encontrar más atractivo en un negocio. Si es un emprendimiento que da muy lindos retornos, pero después es muy difícil de vendérselo a alguien en el futuro, no va a haber negocio atractivo para él. Entonces es muy importante desde el inicio estar pensando en esta salida, cómo se va a armar, cómo se va a hacer y quién va a ser el potencial comprador. Y en esa salida también, como decíamos, el secreto del éxito va en la capacidad que tenga de generar lo que llamamos los múltiplos en la jerga de emprendimiento. Es que cuántas veces el valor del emprendimiento se va a multiplicar desde que entró el inversor ángel hasta que salió. Entonces, ¿cómo se va a multiplicar su valor en los siguientes años durante la permanencia del inversor ángel en el emprendimiento? Es un tema clave también que el inversor va a querer conocer y va a hacer que la oportunidad sea más atractiva para él. Isabel, yo creo que hay un tema que es muy relacionado, que es el que tiene que ver con el apalancamiento en tecnología para la financiación, lo que se conoce como fintech. Qué bueno que expliquemos ese modelo y por qué está con tanto auge actualmente. Bueno, una cosa interesante que estábamos hablando en hace unos días con gente del tema de inversión ángel de Europa y de Estados Unidos, que decíamos que cuando hablamos de en qué industria se está invirtiendo, ya no hablamos de que se invierte en agro o se invierte en finanzas o se invierte en tecnología. Ahora una enorme oportunidad y que nuestros países creo que pueden aprovechar muchísimo es el tema de cruzar experiencias entre las distintas industrias. Ahí es que surge el tema de fintech. Es la tecnología aplicada al mundo de las finanzas. También en los países más como Argentina, Uruguay, Brasil, el sur de Brasil, está surgiendo lo que es el agrotech. Es la tecnología aplicada al agro, a la mejor eficiencia, a la mejor productividad. Entonces, ¿qué es? ¿Es agro o es finanzas? ¿Es tecnología o es...? Bueno, es que se empiezan a desdibujar y a cruzar los sectores de actividad para aprovechar experiencias de un sector para trasladarlas a otro y hacerlo más eficiente y más mejor experiencia para el inversor y para el emprendedor y para el usuario. Entonces, lo que sí está pasando además también como atractivo para invertir y para emprender es que todo lo asociado a la tecnología, como es el caso de las tecnologías de la información y comunicación, son los emprendimientos que tienen más potencial de crecimiento en los primeros años. Es donde se puede generar más rápido esto de los múltiplos que hablábamos recién. Típicamente las apps, las aplicaciones móviles o todos estos dispositivos tecnológicos han tenido mucho auge de inversión porque con poca inversión pueden crecer muy rápidamente a diferencia de las industrias tradicionales o los servicios las industrias que solían tener nuestros países. Todo lo que relacionado con la tecnología tiene alto potencial de crecimiento y al estar derramándose en otros sectores de actividad, creo que hay unas enormes oportunidades de negocios y de oportunidades para aprovechar en nuestros países en los próximos años. Isabel, muy interesante el tema y sé que es muy útil, sobre todo para los emprendedores que nos ven en diferentes países de Iberoamérica. Mil gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes y espero que hayan aprovechado. Muy bien, este negocio es para aprender y disfrutar el mundo empresarial.